Hey, saludos. Hoy vamos con el desempaquetado del próximo móvil que vamos a analizar. Y os quiero pedir una cosa bastante importante. Este no es el móvil que había puesto en la encuesta, no es ninguno de ellos. Lo he vuelto a hacer, ya sabéis cómo soy, pero creo que es bastante interesante. Así que os pido por favor que me ayudéis con el porque he hecho un esfuerzo muy grande para conseguirlo. Así que quiero que me hinchéis a me gusta, si os gusta realmente el vídeo, y os suscribáis. Sobre todo también dejaré en el apartado comunidad un post donde voy a pedir que me preguntéis sobre este terminal. Así que cualquier pregunta y cualquier duda que tengáis, ya sabéis, directamente en ese post comentáis lo que queráis y os haré un vídeo como hice con el Xiaomi Mi Max 3 respondiendo todas vuestras dudas. Quiero dejar claro, este móvil no me lo ha dejado nadie, no me lo ha regalado nadie, es un móvil que he apoquinado yo, así que voy a dar la opinión sobre él, sea buena, sea mala y cualquier cosa que analice es lo que voy a comentar. También voy a dejar claro que voy a utilizarlo durante unos 10 días aproximadamente con todas mis aplicaciones y con todo lo que yo suelo utilizar y haciendo el uso que yo realmente hago en cualquier smartphone para así daros la mejor experiencia posible. Y bueno, después de este rollo vamos a ver qué hay aquí dentro. De acuerdo, pues vamos a abrirlo ya sin más. Vamos a hacer unos cuantos cortecitos y tenemos otro sobre. De acuerdo, pues vamos a ver qué tenemos aquí. Y lo que hemos adquirido para esta semana es una piruleta. Como veis, ya veis de quién es. Aquí tenemos información y aquí viene el terminal. Señoras, señores, con todos ustedes en Geeks Televisión, el Honor View 20. Como vemos aquí, tenemos el Honor 20, View 20, el modelo de 128 GB y 6 GB de RAM. Existe otro también de 256 y 8 GB de RAM, en color Sapphire Blue. Así que vamos a ver qué hay dentro. Cogemos y hacemos unos cuantos cortecitos por aquí. Despacio. La caja es bastante bonita. Tiene aquí como un relieve. Y aquí tenemos el terminal, que se ve muy bonito. Vamos a ver un poco las especificaciones que nos muestra. Tenemos una cámara de 48 megapíxeles con tecnología 3D, que probaremos bastante, una doble cámara. Y tenemos otra de 25 en la parte delantera que está en este hueco. Aquí dice que tenemos en la pantalla lo que es la cámara. Lleva el procesador Kirin 980, que está fabricado a 7 nanómetros, que teóricamente permite que podamos ahorrar más energía. Tenemos un módem de categoría 21 y tenemos también la gráfica que es la. Lleva la gráfica Mali G76. De acuerdo, vamos a dejar de momento el móvil y vamos a ver qué más tenemos en la caja. Aquí tenemos este estuche y tenemos aquí lo que es el cargador. Vamos a ver de qué tipo es. Se ve bastante grande. Vamos a acercarnos a ver si se puede ver mejor. Y tenemos el cargador de 9 vatios y 2 amperios. Supongo que esto será de carga bastante rápida. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí tenemos el cable que será USB y micro USB tipo C. Aquí tenemos el pinchito para sacar lo que es las bandejas para las tarjetas. Y aquí tenemos lo que es también pues una funda. La verdad que está muy bien. Ahora lo veremos. Y lo que son libritos de instrucciones, garantía, etcétera. No sé si habrá algo más o qué. Vamos a verlo. Pues no. Y ahora vamos a pasar ya a ver lo que es el teléfono en sí. En la parte trasera, este es el modelo azul. Y tenemos esta laminita que vamos a quitar. Y esto, pues teóricamente, sería cristal. Aquí tenemos lo que es el sensor de huellas. Tenemos la doble cámara con el flash, con la tecnología iVision, y aquí tenemos lo que es el logo de Honor. Y vamos a la parte ya delantera y vamos a quitar esta laminita. Y aquí vemos lo que es la pantalla que ahora luego encenderemos. En la parte de arriba tenemos el jack de 3,5 para los auriculares, me gusta, algunos sensores. Y aquí tenemos lo que es el porta tarjetas. Esto también es de metal, se nota. Aquí tenemos lo que es la conexión USB tipo C y el altavoz. Y aquí tenemos los botones de volumen, los cuales parece que tengan muy buena pulsación y se encuentran
muy bien situados. Este parece que es un poco rugoso. Y aquí tenemos la pantalla de 6,4 pulgadas tipo IPS. Repito, IPS. Vuelvo a repetir, IPS y no AMOLED como dicen en algunos canales. Y vamos a encenderlo. Como podéis ya ver en lo que es en el arranque, si lo giráis, pues se ve la retroiluminación. No tiene fugas de luz, de momento no le he visto ninguna, pero haciendo así y curvando, pues podéis ver que esto es una pantalla IPS y esto las AMOLED no lo hacen. De acuerdo, pues aquí tenemos lo que es ya la pantalla. La verdad es que es muy bonito, es muy bonito. Tenemos por aquí prácticamente no tenemos marcos, son marcos muy discretos. Y tenemos aquí un pequeño marco más grande, pero que también queda muy bonito. Vamos a fijarnos en la pantalla y vamos a ver si realmente está buena, como dicen o han dicho en algunos canales. Y sí, no sé si se notará por aquí, pero aquí sí que noto yo que hay como un pequeño emborronamiento por esta parte. No sé si se notará aquí, pero se notan como unos pequeños defectillos de luz, cosa que no es normal en pantallas de tan buena calidad. Aquí vemos lo que es el agujero donde está situada lo que es la cámara. Queda bastante bien dentro de lo que cabe a primera vista. Y lleva una lámina, la cual seguramente quitaré para poder ofreceros mejor experiencia con el Honor 8X. Ya la quité y realmente mejora bastante, pero no, si la ponía en horizontal cuando saqué la lámina no podía verlo en gafas polarizadas. Me imagino que en este caso pasará lo mismo. No sé si se apreciará, pero sí que se nota que por la parte de abajo hay como un pequeño difuminado y emborronamiento que demuestra que esta pantalla tampoco es que sea de una calidad tan excepcional como ir a vender lo que es Huawei u Honor. Como vemos aquí tenemos protección por huella digital y por desbloqueo facial, el cual configuraremos también y probaremos a ver qué tal funciona. De acuerdo, pues he arrancado y vamos a ver qué tenemos un poco por aquí. Como vemos tenemos aplicaciones ya preinstaladas como Booking, Facebook y otras aplicaciones que no deberían estar, no me gusta esto que suceda. Y vamos a ver en ajustes qué especificaciones tenemos. Como vemos tenemos la capa EMUI, o ahora como lo llaman, Magic. Tenemos la versión 2.1 y viene con Android 9 Pie. Como hemos visto antes, tenemos el procesador Kirin 980 con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Una resolución de 2310x1080 y tenemos el parche del 1 de enero de seguridad. Como he dicho antes, pues aquí se nota como un emborronamiento en la parte de abajo, sobre todo, cosa que en una pantalla que se pretende vender como que es tan buena, pues realmente no debería estar. Vamos a ver si modificando el brillo se ve más. Y bueno, pues es lo máximo que se puede ver. Aquí en la configuración tenemos una opción de esconder también lo que sería la cámara. Quedaría así y sería un poco más simétrico que antes. Pero bueno, yo de momento voy a utilizarlo así. Y parece ser que lo que es, como se ha comentado en otros lugares, lo que es la cámara no es invasiva y ese espacio está dedicado solo para ello. Así que tal, veremos qué tal funciona todo esto. Otra de las especificaciones que no he comentado es que tiene una batería de 4000 mAh y que bajo el procesador Kirin 980 y su arquitectura de 7 nanómetros nos puede prometer una duración de batería muy muy alta, así que también lo vamos a probar. Y también vamos a hacer un gran análisis sobre todo de la cámara de 48 megapíxeles que tenemos aquí detrás y esta de 25, que también podéis ver esas pruebas en mi Instagram @geekstelevision. De acuerdo, pues como he dicho antes, en el post que voy a dejar en el apartado de comunidad quiero que me preguntéis absolutamente todo sobre este smartphone y en el apartado de comentarios también de este vídeo pues podéis comentar todo aquello que queráis sobre él. Los comentarios que dejéis en el apartado comunidad lo contestaremos en un vídeo especial como hice con el Xiaomi Mi Max 3, comentando todas las dudas y curiosidades que tengáis sobre él. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo, no olvidéis darle me gusta porque me apoyará mucho. Os cuando suscribáis también activad la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos que vaya a subir. Y si lo compartís con vuestros amigos y redes sociales me haréis un gran favor. Así que ya sabéis, un saludo y nos vemos en las siguientes pruebas de este smartphone.
Ahora voy a instalarle las aplicaciones, ¿eh? Porque yo lo pruebo con aplicaciones, no como en otros canales. Saludos.